Y aquí vamos, mi gente, llegando a la cascada El Monje. Así que activo, mi gente, del pescador con la boca. Miren qué belleza, mi gente. Miren qué hermosura. Dios mío. Cascada El Monje. Miren aquí, miren aquí. Miren qué belleza, Dios santo. Qué naturaleza más hermosa. Yo estoy tan emocionado que hasta voy a mojar los tenis, mi gente. ¿O no? Déjame quitármelo. Me lo quité. Así que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué agua que está fría, mi gente! ¡Qué agua que está fría! ¡Dios mío! Ni la de la nevera. Ni la de la nevera está tan fría, mi gente. Mi gente, esta es, según me dijeron allá adelante, esta es la cascada El Monje. Miren qué belleza, miren qué naturaleza más hermosa tiene este lugar. Esta agua se la puede uno tomar a confianza, mi gente. Aquí usted no ve una botellita de plástico por ningún lado. Y si aparece, me la llevo. Así que seguimos, déjeme subir arriba ahora. Dios mío, qué naturaleza. Jarabacoa lo tiene todo. Miren otro arroyito ahí donde se le entra. Así que aquí voy para arriba, mi gente. Aquí voy subiendo. Aquí voy subiendo esta piedra para grabarlo arriba también. Primera vez, miren, son escalones de piedra. Primera vez que visito este hermoso y maravilloso lugar. Aquí la vista desde arriba. Aquí está. Miren qué hermosura, mi gente. Dios mío, no, pero esto es un paraíso. Esto es un paraíso, mi gente. Santo Dios, qué belleza. Quiero seguir hacia arriba, quiero seguir hacia arriba. Vamos a seguir aquí. Déjame ver. Santo Dios, qué belleza. Dios mío. Estoy emocionado, mi gente, casi. Yo estoy casi llorando de la emoción. Yo no había visto un arroyo tan limpio así. Miren esa arena blanquita. Eso significa que no tiene ni un 0.0% de contaminación. ¡Qué belleza! Esto queda, mi gente, en Jarabacoa, provincia La Vega, República Dominicana. Como siempre, cansado, mi gente, porque uno tiene que cansarse, porque hay que caminar mucho. Miren aquí otra pequeña cascada. Santo Dios, qué belleza. Estoy brincando piedra, brincando toda esta piedra. Miren aquí, miren aquí. Miren qué hermosura. Miren para acá. Dios mío, esto no tiene desperdicio. Espero compartan este video. Ayúdenme a compartir, mi gente. Ayúdenme a compartir. Voy a subir esa cascada para allá. Llevo los tenis en la mano. Se ensuciaron todo. Porque yo realmente no salí a hacer este video. Yo vine a Jarabacoa. A un servicio. Y me salió llegar aquí a hacerle este video a ustedes. Todo lo que hago es con mucho amor para ustedes. Así que ayúdenme compartiendo el contenido. Miren qué hermosura. En breve momento me voy a mostrar ahora para que ustedes vean cómo es que ando. Dios mío, qué belleza, mi gente. Miren aquí. Seguimos aquí. Vamos a ver por este lado. Wow, santo Dios. No, por aquí. Me hundí. Santo Dios, me hundí ahí entero en esa arena. Esa arena está movediza. Miren qué belleza. Qué hermosura, mi gente. Bendiciones para cada persona que está mirando este video. Que Dios me lo bendiga mucho y me lo proteja.
a cada seguidor. Denme una compartida ahí. Denle una compartida para llegar a más personas. Déjenme seguir por aquí. Es rompiendo monte que voy por aquí, pero aquí voy. Esto merece un like, mi gente. Vamos a ver hasta cuántas personas llega este contenido, especialmente para el público de Actualidad RD y El Pescador con la Boca. Miren aquí, santo Dios, qué hermosura. Caminar así en un lugar tan hermoso, eso no tiene precio. Estoy totalmente transformado, se me olvidó todo lo de la ciudad. Miren aquí, miren esa mata. Nómbrenla ustedes, no sé cómo se llama, pero comenten ahí el nombre de esa hermosa y maravillosa mata. Si sigo para allá arriba, llego a un salto que hay para allá arriba, que es bastante grande, pero como no vine preparado para eso, lo voy a dejar hasta aquí, mi gente. Así que activo, esto fue todo de parte del Pescador con la Boca, que soy yo. Muchos dirán, ¿por qué El Pescador con la Boca? Porque así es que se llama mi canal de YouTube. Así que aquí estoy, mi gente, un poquito sudado, porque aunque yo voy por el agua, como quiera, uno suda, porque caminando por la orilla del monte para llegar hasta aquí. Así que activo, mi gente, compartan y dejen su comentario ahí.